presenta la siguiente entrevista. Una nueva edición de FestiClown. Esto lo tengo, tiene todavía el olorcito de la imprenta, ya lo vamos a mostrar bien, pero aquí me está acompañando Gladys Contreras, directora del Centro Cultural Provincial, para hablar de este evento que ya es un clásico. Ya es un clásico. Esta es la sexta edición. Bueno, ¿qué hay en todos estos días? Bueno, todo porque si es un clásico, sí, varía de año a año. Sí. Si bien es un clásico, nosotros estamos tratando cada año de que se renueve desde el formato, además de los participantes, por supuesto. Así que este año empezamos con algo nuevo, que es este domingo hacemos una bicicleteada payasa. Salimos de La Redonda y vamos a recorrer hasta el Molino y de ahí hasta el Centro Cultural, y les estamos diciendo a todos que si vienen con un accesorio, una nariz, cualquier accesorio payaso, una peluca, lo que se les ocurra, ganan una entrada. Bien. Y después el martes empieza el Festi ya con un espectáculo muy lindo de Mendoza para escuelas. Hacemos Lo que esconden los sombreros. Y el miércoles 19 es la gran apertura que hacemos todos los años, pero como bien decía, renovado, hacemos todo en la calle. Vamos a poner un escenario en la calle, va a ser la apertura con la performance que hacemos siempre, y después el grupo va a estar en la calle, que viene Urraca, con un espectáculo nuevo de música con objetos reciclados, para que sea una fiesta. Bien. Y a partir de ahí empieza la fiesta hasta el sábado. Y esa apertura es como suele ser en la puerta del en la puerta cultural. Del centro. Pero cultural. No es el único lugar donde se lleva a cabo FestiClown. No. Como siempre también tenemos, y cada año vamos cambiando los lugares adheridos. Este año vamos a estar en el Alero, vamos a estar en el Centro Cultural Birri, vamos a estar en el Hospital Miray López y el Recreo, porque nosotros queremos que cada año sean distintas las subsedes para ir llevando a distintos lugares, así que vamos al norte, al sur de la ciudad, a todos lados, y la verdad es que los espectáculos son bellísimos, bellísimos, estamos muy contentos con la programación. Mira, una vez yo le pregunté a alguien, que ahora no me acuerdo, porque ya es el tercer año que estoy en Los Olvidados, el tercer año que tengo a la gente de FestiClown, y la palabra clown, ¿qué diferencia tiene con la de payaso? Bueno, en realidad el clown tiene como un código distinto, el clown no es lo mismo que un payaso. Por empezar, cuando hablamos de clown no es para niños, esto es para niños, para adultos, para toda la familia. Cada clown construye su personaje, cada persona que hace clown tiene su payaso, su clown, y es el que va a transportar a cada espectáculo. Y hay muchos clowns que tienen una picardía, un picante distinto, digamos. Por eso nosotros tenemos espectáculos para toda la familia y también tenemos a la noche, en el trasnoche, el clown baret, que tiene ya como un condimento más para adultos. Y esto empieza a las 12 de la noche. Claro. Acá tenemos todo el cronograma de actividades. Quien lo quiera conocer, ¿cómo puede hacer para acceder a esto? Bueno, o se acerca al Centro Cultural y tiene uno de estos que recién acaba de salir de la imprenta, o puede entrar en nuestra página, que es zencultu.com.ar, de Centro Cultural, y ahí hay una pestaña de FestiClown y ahí está toda la programación. Bien. Y si no, también en todas las redes. Instagram, Twitter, Facebook, en todos lados. En todas las redes del Centro Cultural. En todas las redes del Centro Cultural. Me interesa el tema, precios. Sí. Y el tema de lo de estas promos especiales. Sí. Los precios son muy baratos. Nosotros tenemos algunas cosas con un bono contribución, que es para los que puedan pagarlo, que son de 20 pesos, casi simbólico. Y después tenemos en sala una entrada de 80 pesos, pero tenemos un condimento que a nosotros nos gusta mucho, que este es el tercer año que lo hacemos, que es un bono. El bono cuesta 300 pesos por todas las funciones. Y como nosotros queremos que vayan, la idea es la siguiente: si vos compras un bono de 5 funciones por 300 pesos y vas, porque la condición es ir, ganás el premio que se llama Espectador de Oro. Con eso, el premio consiste en que el año que viene no pagas ninguna entrada. Entrás gratis todo el año. Bien, bien. Toda la edición del FestiClown. Bien. Así que están invitadísimos. Así que nos ponemos la peluca o la nariz o lo que sea y nos unimos al FestiClown 2018. Muchísimo éxito. Muchas gracias. Los esperamos.
En el hall de la legislatura estamos entrevistando a la diputada provincial Alicia Gutiérrez. ¿Cómo andás, Alicia? Bien, muy bien. Bueno, tenemos muchos temas para charlar con la diputada, pero específicamente vamos a comenzar por una definición que tomó el gobernador de la provincia respecto al juez Muse Chemes. ¿Qué opinión te merece esto, Alicia? Bueno, el gobernador tomó una medida muy acertada, una decisión política muy importante, que es no aceptar la renuncia a Muse Chemes. Muse Chemes es un juez que falló equivocadamente, lesionando la integridad de niñas y adolescentes, que dejó en libertad a un señor que había violado a sus hijas durante años, desde muy pequeñas, y tuvo también expresiones machistas, expresiones que no se condicen con un juez de la provincia que tendría que conocer los tratados internacionales y las leyes nacionales y provinciales que protegen a niñas, niños y adolescentes. El gobernador tuvo que pedirle disculpas a esa joven, tuvo que indemnizarla y tiene que cumplimentar una serie de requisitos que le exigen los organismos internacionales, porque fue denunciada ante organismos internacionales la Argentina y la provincia de Santa Fe. Entonces, era necesario que hiciera esto y que se continúe con el jury de enjuiciamiento, y ahora está todo esto en manos de la Corte. En la actualidad, bueno, lo que está pasando con el gobierno de Cambiemos, todos somos de conocimiento de esto, pero vos tuviste un papel preponderante en la Comisión de Salud, estuviste en la vicepresidencia, ahora seguís siendo miembro. ¿Qué opinión te merece el hecho de la desaparición como Ministerio de Salud, sobre todo de Salud Pública, no? Bueno, precisamente estamos presentando un proyecto en la legislatura donde repudiamos fuertemente, en momentos como este de crisis al cual nos ha llevado el gobierno de Cambiemos, y que como resultado de esa crisis económica, financiera, que perjudica a los sectores más desposeídos de la sociedad, justamente en esta situación suprimen el Ministerio de Salud e intentaron sacar todo el calendario de vacunaciones y dárselo, que es un calendario nacional, dárselo como responsabilidad a las provincias, que no van a poder cumplir con esto, y sacaron la vacuna para los 11 años de la meningitis. Nosotros sabemos que el calendario nacional, Argentina es un país de avanzada con respecto al calendario de vacunaciones que tiene, y por eso muchas enfermedades han desaparecido o han disminuido su impacto en la población. Sin embargo, esto no le importó a Cambiemos y fueron por el Ministerio de Salud. Precisamente nosotros, como provincia, somos una de las provincias que estamos más a la vanguardia en cuanto a la salud pública, la atención primaria de la salud, la mediana y alta complejidad, la fabricación pública de medicamentos, o sea, todo lo que constituye una salud integral y universal. En tu discurso por el objetivo de conseguir la reforma constitucional, que está en comisiones, fuiste muy fuerte con algunos sectores, sobre todo de Cambiemos, relacionado con su aporte, digamos, de opinión, pero de no llevarlo a la práctica en las comisiones, y también relacionado con alguna cierta hipocresía, dijiste, con sus actitudes, tanto a nivel provincial como nacional. Bueno, sí, Cambiemos generalmente levanta el dedito y acusa a algunos o a otros, a distintos sectores de la oposición, de determinadas políticas, de actuar de determinada manera en las cámaras de diputados y senadores, pero acá en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Cambiemos actúa hipócritamente porque no concurren a las reuniones de comisiones. Muchas veces hay uno o dos de los integrantes del bloque en las sesiones, en las asambleas legislativas, y eso también habla del compromiso que tienen con la población de Santa Fe y con sus, digamos,
para la tarea que los eligió la población. Los eligió para ser legisladores, pero no solamente para legislar, sino también para ir a los lugares donde se elaboran las leyes, donde se votan las leyes y donde se construye política. ¿Qué opinas de esta decisión prácticamente del gobernador de rechazar los ajustes en un momento como esto donde se están sacando la foto muchos y algunos están apoyando este ajuste que es en detrimento del ajuste para los sectores más postergados y trabajadores? Me parece excelente. La Nación tiene deudas impagas desde hace varios años, pero inclusive ha incumplido con el fallo de la Corte de que tiene que pagarle la deuda, que hoy ya me resulta difícil calcular de cuánto es, con todos estos desfasajes que ha habido con respecto al dólar y etcétera, etcétera. Y la verdad que es muy bueno que el gobernador haya tomado esa decisión. Y respecto a la elección de Rosenkranz al frente de la Corte Suprema, vos fuiste crítica del anterior presidente, el rafaelino Lorenzetti. ¿Qué opinión te merece? Bueno, creo que consiguieron una corte a medida, hecha su medida. Si bien Lorenzetti también les era de alguna manera funcional, cuando sospecharon alguna cosa de que podría no gustarles a ellos, pusieron al que habían decidido desde un momento tanto ingresarlo como por la puerta de atrás, como Rosenkranz y también al otro santafesino que integra Rosati. La corte, Rosati. Bueno, gracias, Alicia. Bueno, gracias. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.